horrein erdintzen da. Eta, bueno, gero suizidatu egin zen. Ordan, bizitza hau, frakaso eskolar, bullying, depresión, bla, 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 suizidio. Izan da, bizitza tipikoa, orain arteko pertsona transexual askorena. Orain arteko belaunaldietan, ukatuak izan diren pertsona transexual hoiena. Izan ere, 142 inguruko suizidio saiakera tasa eduki dute. Marginazioa, langabezia, bueno, ba, imaginatu aldetu zuen gauzari okerrenak, eh? Udan, hortik aurrera, ba, munduak bazekien dena ez dela heziketa, ez? Heziketa zio zer badaoela, eta gu familian badakigu, zehaz. Ni egia zan ez nintzen gehiere saiatu, baina familia askotan saiatu dira neska bat ikusten zuten lekuan, neska bat sortzen bai ala bai, eta ez duten lortu. Eta ez duten lortu ez da horako pertsona bat aldatzen dut, ez? Zeren neska mota, zen mutil mota izango diren? Hor bai, eragina euki dezakegu, baina hau zeo zer sakonagoa. Beste teoria bat, itxaron. Hemen psikologoek askotan esaten dute. Itxaron behar da, oso txikia da, itxaron. Guk egin dugu proba, itxaron, orain arte egiten genuena. Eta egin dugu proba lagundu, eta onartu, eta entzun, eta euren behar izan egin erantzun. Eta ikusi duguna izan da, ez dela itxaron behar. Hemen zuak egin esaten dute. Ponte ahi, si quieres. Sí, bueno, nik euskaraz badakit, baina como que no, altoago. Baina como que no me da la vida para explicaros mi vida en euskera. Y bueno, pues no sé, no sé por dónde empezar, así que me va el corazón a mí, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo nací con vagina y me dijeron que yo era chica, ¿no? Como a todo el mundo, supongo, aquí. Pero yo fui creciendo, no sé, yo... Nada, nada. No sé, yo iba creciendo. En la infancia no hubo tanto problema porque al final no estaba desarrollado, no había tanta diferencia. Yo siempre jugaba a fútbol, siempre estaba con los chicos, con los estereotipos estos que decimos. Pero no era para tanto. Lo peor llegó cuando llegó la adolescencia. Me empezaron a crecer las tetas, ¿no? Me bajó la regla, ese tipo de cosas que te pasan, ¿no? Y no, eso no... no me hacía sentir bien, o no, al menos no sabía. Yo sentía algo que no sabía lo que era, y al final pues resultó que era eso, ¿no? No sé, yo veía que las chicas de mi clase se empezaban a poner guapas, ¿no? Empezaban a llevar escotes, ¿no? No sé, sus falditas, sus cosas femeninas, que digamos. Y yo sentía que si yo llevaba eso, me iba a dar un ataque de ansiedad y no iba a poder hacer nada. Entonces yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo mal yo? ¿Qué? No sé, y la verdad que la adolescencia, pues la pasé en ese sentido muy mal porque no sabía qué me pasaba. Y fue jodido porque iba a psicólogos, iba a psiquiatras y no sabía qué me pasaba. Yo estaba mal y no sabía qué era. Encima nadie me explicaba. O sea, yo creo que mi peor enemigo fue la desinformación. Porque no tenía ni puta idea de que yo podía llegar a ser eso, ¿no? Que eso era una posibilidad, ¿no? No sé, siempre tuve pensamientos, pues a veces soñaba con que los niños, o sea, los niños nacían chicas y luego ya de mayores se convertían en chicos, y los que nacían chicos, pues luego ya de mayores se convertían en chicas. Claro, flipalo, ¿sabes? Un niño de 9 años que sueña con eso. Pero tampoco en la escuela, ni mis padres, que no es que sean, bueno, están aquí presentes, para que sepáis, que no es que sean de mente cerrada ni nada por el estilo, pero ellos tampoco me explicaron, ¿no? Que eso podía existir. Bueno, me voy a mirar un poco a la chuleta. ¿Cómo supiste que podía existir esa posibilidad? Buena pregunta. A ver, yo al principio pensé, vale, pues igual es que me gustan las chicas, ¿no? Igual es eso, porque eso sí que estaba más a la orden del día, eso sí me lo explicaban, ¿no? Igual me decían, pues este amigo que tengo es gay, tal, no sé qué, o mi tío igual era gay, ¿no? Era algo más normal. Yo dije, pues será eso. Pero había algo también con la etiqueta lesbiana que tampoco me gustaba, y era que yo no era lesbiana, estaba claro. Y a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir lo de que existían las personas transexuales, ¿no? Y empecé pues con el Instagram y las cosas estas a buscar información, ¿no? Y
empecé a seguir pues a chicos, ¿no? que al nacer les habían dicho que eran chicas. Y no me planteé eso, o sea, yo empecé a seguir igual a esas personas a los 14, 15 años y yo no me planteé que eso podía ser una posibilidad para mí hasta bastante más tarde, a los 17, para los 18 fue cuando lo dije, ¿no? Le dije a mis padres que, no sé, que no me sentía bien y que a lo mejor era eso lo que me pasaba, ¿no? Les pedí que me empezasen a tratar de chico, ¿no? Que me llamasen, bueno, al principio era Manolo, porque no había otra cosa, ¿no? Era un poco, pues, ¿qué? ¿Y cómo te llamamos? Pues no sé, Manolo, no sé, algo que fuese al menos masculino, ¿no? Pero luego ya, me vino la idea, pues, de Ane a Ner, ¿no? Estaba guapo. Era fácil para la people, ¿sabes? Porque luego se iban a equivocar, ¿sabes? Si me pongo Sergio, hostia, pues es más complicado, ¿no? Y bueno, yo cuando me planteé, ¿no? Que podía ser un chico, o que a lo mejor era un chico, y no lo sabía, que era lo que pasaba, pues al principio yo no sabía si me quería hormonar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo me veía y decía, ay, mi carita, sin pelo, sin barbita, no sé qué. Al final tenía todos esos miedos que decimos, ¿no? Lo que ha dicho Bea antes, que cada uno tiene su ritmo. Fui a la unidad de género de cruces, ¿no? Que es, no sé si sabéis, pero es allí donde vas cuando tienes un problema así. Y bueno, pues me dijeron que podía pensármelo, que bueno, que primero me tenía que hacer unas pruebas para poder hormonarme y todas esas cosas. Y luego resulta que las pruebas esas, yo no he recibido un resultado ninguno, así que no sé para qué sirvieron esas pruebas, yo os lo dejo caer así, que estamos muy avanzados, tenemos unidad de género y la hostia, pero tú vas allí y no hay ninguna persona transexual que te aconseje. O sea, yo voy porque pienso que soy transexual y me atienden personas cisgénero, no entiendo. Cisgénero, para los que no sepáis, es pues cuando el sexo que te asignaron sí coincide con lo que tú sientes. Y pues yo no entendía, ¿no? Me decía, joder, es que tú no me estás ayudando en nada, tío. Tú eres Pedro y naciste Pedro. Y te dijeron que eras Pedro y lo has aceptado. Y yo estoy aquí que no sé qué me pasa. Y al final, pues yo mismo, solo con vídeos en internet y con ese tipo de cosas, pues tuve que ir descubriendo que sí que me quería hormonar. Yo, por ejemplo, personalmente sí me quiero quitar las tetas, porque tengo muchas. Se me notan. Y eso, pues... Ahora viene el verano y no sé qué voy a hacer. No sé, ponerme en lo que digamos que se vean, que se notan, me da bastante ansiedad. No sé, me pone bastante mal. También eso me ha dado muchos problemas en lo que es el ámbito escolar. O sea, yo no era mal estudiante. O sea, yo sacaba buenas notas. Yo iba bien. Yo iba para médico. Iba. Puedo seguir yendo, ¿no? Pero... Eso te iba a decir. Sí, sí, sin problema, pero me refiero que llegó un momento en el que no podía aguantar más eso que tenía dentro, que no sabía lo que era, y se empezó a manifestar en todos los ámbitos. Es decir, yo no podía ir a clase porque me sentía fatal y no sabía por qué. Yo no podía salir a la calle con mis amigos porque me sentía fatal y no sabía por qué. Y eso al final era un bucle, o sea, horrible, ¿sabes? O sea, al final la desinformación te hace que no sepas ni lo que estás sintiendo, ¿no? Y fue complicado, la verdad. La gente sí que se lo tomó bien. Eso por una parte es una parte positiva, ¿no? Que tengo un entorno que lo ha cogido bien, ¿no? Pero no sé, no sé qué más decir. Me estoy quedando un poco en blanco. ¿Cómo le dijiste a tus aitas? ¿Cómo se lo dije a mis aitas? No sé, no creo que hubo un día que me desperté y yo os dije hola, me llamo Aner, ¿no? Hola, soy un chico. Lo fuimos descubriendo, yo creo. Ellos ya sabían que yo no me sentía bien, ¿no? Ellos me llevaron a muchos psiquiatras durante muchos años y tal, porque me veían sufrir y ellos tampoco sabían por qué. Pero es que yo les decía, es que yo tampoco lo sé. Y lo fuimos descubriendo poco a poco, no sé. No sé. Es que no hubo un día que dijimos eso, sino yo un día se lo planteé, oye, igual es esto. Y pues resultó que sí. Me empecé a encontrar mucho mejor, mucho más cómodo. En los pronombres masculinos, que parece una tontería, ¿no? Los pronombres, pero hostia. Pues eso.
Buenas. Ese maturteito, ¿eh? Amasochi. Amasochi. Bueno, soy camarero ahí en el hotelito, pues es que pasa. Sí, me pasa. Qué bueno. En eso también es jodido porque muchas veces, bueno, en el hotel me tratan de chica, ¿no? Eso es jodido, ¿no? Al final se supone que tienes que enfrentarte a ello y no decirle, no, señor, soy un chico, tal, soy un chaval, pero también cuesta, hostia, toda la mochila que llevas detrás. Porque al final todos vosotros tenéis, o sea, cuando nacisteis os asignaron ese sexo, os habéis sentido cómodos en él y al final ha sido vuestro punto de partida. Yo tengo que luchar porque la gente me vea como un chico. El chico que soy, no la chica que me decían que era, ¿no? Eso también me parece. No todo es malo, ¿vale? O sea, también aprendes cosas, ¿no? La vida, eres más maduro y esas cosas, pero es jodido. ¿Hace cuánto que comenzaste el tránsito? Pues octubre puede ser, noviembre del año pasado. Un poquito. Sí, nada, o sea, llevo en hormonas pues 3 meses o así, ¿no? Estamos en mayo, febrero, marzo, de marzo a abril otro, y de abril a mayo otros y 3. A ver, estoy nervioso. Pero eso, que 3 meses en hormonas, bueno, la voz, la verdad que sí que me ha cambiado bastante. Tengo barbilla, barbilampiña, ¿no? Los pelillos de ahí. Y bueno, médicamente, pues ya os he dicho, no lo tenía claro al principio, pero luego, pues. Me lo estaba planteando tanto, yo pensaba, me quiero hormonar sí, me quiero hormonar no, me quiero hormonar sí, todo el rato estaba pensando en ello. Entonces dije, hostia, igual es que si no lo pruebo, no sé si es lo que quiero. Y vamos, es el primer día que me pinché. Fue un cambio, o sea, es que ahora sonrío el triple, ahora salgo el triple, trabajo, no sé. Otra historia. Totalmente distinta. Bueno, gracias a que tengo 18 años, pues el cambio de nombre va mucho más rápido, para que lo sepáis. Cuando eres menor, va todo más complicado. Supongo que si te quieres cambiar el nombre, aunque sea uno de tu género, también tienes que tener 18 años. O los o el permiso de tu padre. Vale. Yo de eso no sé, pero que si tienes 18, esto es fácil. Y por eso, pues también, si hubiese estado bien darme cuenta a los 2-3 años, ¿no? Como aquí algunos de la asociación, pero... Pero también tiene sus ventajas ser mayor de edad. Eres dueño de tu cuerpo y de tus decisiones. Entonces, eso. No sé. Aner, visis era Plencia, ¿es? Y tu vida la haces en Plencia, Plencia, vale. La cuadrilla es de Plencia. La cuadrilla es de Plencia, sí, alrededor. Ahí están, sí. Todos. Sí, aquí están. Algunos. Y me supongo que apoyo 100%, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Menos mal. Si no, sería el triple de cuesta arriba. Quiero decir que en estos momentos una cuadrilla, amigos, es algo... Sí, es lo mejor. Pues, el apoyo y el de tus padres, sobre todo, también. O sea, si no tienes el apoyo en casa, no tienes jodido. No tienes muy jodido. Porque solo, enfrentarte a esto solo con la desinformación que hay hoy en día, pues es que es muy complicado. Ese es nuestro mayor problema, que no explicamos a la gente que... Bueno, que existen otras cosas. ¡Es que recasco!